muller, considero que o traballo que fago eu é exactamente igual co que pode facer un compañeiro. Entón non entendo por que el ten que cobrar máis do que cobramos nós. A formación é a mesma, o traballo é exactamente igual e todo é o mesmo. O único que consiguen discriminación para a muller, xa temos máis problemas a hora de ter fillos, a hora de incorporarnos a unha empresa, como pa que inda por riba cobremos menos. E aparte debería ser incluso anticonstitucional, porque na Constitución non indica nada de que un home sea diferente dunha muller, dice que todos somos iguales, co cual deberíamos de cobrar o mesmo. La brecha salarial entre hombres y mujeres en la provincia de Ourense se situó en 2014 en algo más de 3.000 euros anuales, según el Instituto Galego de Estadística. Estamos sempre ca mesma, o sea que isto non se pon igual, o sea que estamos sempre ca mesmas diferencias, isto non avanza, o sea que... El estudio refleja que los varones percibieron un salario medio de 16.630 euros por los 13.526 de las mujeres, una diferencia de un 19%. Esta es algo inferior a la de Galicia, que ascendió a un 21,4%, unos 4.400 euros. La diferencia de sueldos se amplía un poco más en el caso de los ocupados que trabajaron durante todo el año. En este caso, los hombres ganaron cerca de 23.000 euros, mientras que las mujeres se quedaron en 18.335. Pues algo que está a la orden del día, ya se sabe, que las mujeres estamos menos valoradas pues por aquello de ser, por el hecho de ser mujer. Esto es una sociedad patriarcal, entonces sigue siendo una vergüenza.